Bona tarda, benvingudes i benvinguts a aquesta jornada del programa eh, Imaginaris i pràctiques de la creació audiovisual que volem que sigui un espai des dels estudis i des d'altres eh, instàncies de la UOC eh, un espai d'ella per recuperar una mica la reflexió teòrica i, i el pensament sobre alguns fenòmens, algunes qüestions que ens interessen sobre la imatge contemporània, sobre el lloc de la imatge en el món contemporani, en la cultura contemporània, i també sobre la cultura audiovisual. Tradicionalment, dels estudis, els que ens coneixeu, els estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC, hem fet diverses jornades relacionades amb la cultura audiovisual. Per exemple, des de fa uns anys, fèiem unes jornades que li dèiem Binge Talking a i lligant una mica amb el concepte aquest de binge-watching, no? de veure moltes, de, de veure, mai millor dit, no? de, de, de veure moltes pel·lícules, perdó, moltes capítols de sèries eh, d'una tacada, doncs nosaltres vam intentar jugar amb aquesta idea i vam decidir parlar molt durant unes jornades de determinats aspectes interessants al voltant de la cultura audiovisual. En aquest cas hem parlat eh, des de fa uns anys de com el streaming i les noves plataformes afecta la distribució de continguts, però també la pròpia creació. En aquest cas, el binge-talking ja ha passat eh? i ara estem a les jornades eh, IMCREA, que volem que, de fet, d'alguna manera recupera, recupera la voluntat de reflexionar a fons sobre la cultura visual contemporània, allunyat una mica de les qüestions més de la producció i del consum massiu i volem anar una mica més eh, al fons, que és repensar el paper de la imatge. Com la imatge esdevé una eina de pensament i com ens ajuda a pensar el món. No? Per fer-ho fem aquesta jornada d'avui, que obrirem eh, amb una taula rodona, amb una xerrada, amb una conversa que moderarà la Cristina, en la qual tindrem eh, a l'Eli Lloberes de la Maca i a la Simona Malatesta d'Ovni, en la qual parlarem de les tensions i les sinergies entre creació i institució. Som dues persones, les nostres convidades, que saben molt d'institució, de creació, d'arxiu, de tota aquesta tensió i eh, sinergia que es crea entre això, la creació, que està distribuïda, i les institucions que d'alguna manera l'acullen. D'això parlarà eh, la Cristina amb elles. I després tindrem una conversa entre el professor dels estudis, l'Ignasi Gozalo Salellas, i el cineasta Albert Serra, eh, que anirà per la qüestió de la creació. És a dir, eh, ja ens explicarà una mica més a l'Ignasi cap a on anirà la conversa, però fonamentalment, fonamentalment tractarà del de creador i de la imatge en el món contemporani. Res més, jo només vull agrair-vos la, la presència aquí i agrair molt especialment a l'Ignasi i la Cristina la feina que han fet, també la Núria, que ha fet feina de, de producció de tota aquesta jornada d'avui, i agrair-vos a, totes, a totes vosaltres eh, uh, que sigueu aquí amb nosaltres per reflexionar bueno, una estona del tema. Eh, uh, li dono la paraula a l'Ignasi. Gràcies. Merci, Jordi. Una, una I en look at the state we are in. god knows we need to shake things up. so i propose that in order to vote, every british citizen must take an iq test. Oh, god. God. what did you just say? are you saying that some people are too stupid to vote? i've got you listening now, haven't i? Yeah. Things were okay a few years ago. Surprise! Now, I don't know what to worry about first. I'm only just beginning. What's it going to be like for you? We used to think the news was boring. <laughs> it turns out we were born in a pause. I love it. The whole system's in pieces. So nice to have you back. <laughs> you met my sister once. Was I nice? What sort of world are we in? Hello, Mommy. We will change forever. I thought so. Don't you dare. It's a terrible, terrible world. But I want to see every second of it. This country has never been more magnificent. I look ahead and see glory. you with me? You don't mind, you? No. Oh. Crec que bastant a, 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 tiro amb el que comentava el Jordi. D'alguna manera reprenem el fil de les jornades que s'havien fet anteriorment sobre la influència que té en la cultura contemporània tota la lògica de les sèries. No? Com bé sabeu, Years and Years és una més de les distopies de futur que se'ns ofereixen avui en dia, de manera contínua, incessant, eh, i que d'alguna manera, eh, i d'això voldríem parlar, interrompen diguéssim, el dret a imaginar el present. Eh? És a dir, la distopia del futur, la disposició, la reproducció, la creació, de la que no participem, de totes aquestes distòpies que ens atrapen, és el que ens impossibilita poder triar, poder fer, um, construir el nostre present a través de les imatges. No? Estava uh, intentant analitzar aquesta seqüència i m'interessa destacar dues coses d'aquesta seqüència que d'una manera o d'una altra posarem en dubte o posarem a, a disposició per parlar en aquestes jornades. Primer, el ritme. Uh, sabeu quant dura aquesta seqüència i quants planos hi ha? No hi idea. 96 segons, 97 planos. 24 fotogrames per plano. Uh, uh, això el que fa és anul·lar per defecte la condició de la imatge. És, a dir, és la no imatge, és l'anul·lació del sentit de la imatge. Eh? 24 fotogrames, és és no res, és la concatenació de les imatges només o que genera algun tipus de sentit. I és aquesta idea angoixant que ens porta cap a la distopia, al futur. No ens deixa viure el present, no ens deixa interpretar el que està passant. Mm? Això em porta a una altra idea que crec que és important, que és la, logari la logarimització de la nostra experiència contemporània. Eh? O sigui, la imatge ja no és la unitat de sentit, és l'algoritme. Eh? És l'experiència YouTube, que quan acaba un vídeo en ve un altre, la sèrie de Netflix, que quan acaba ens en recomana un altre igual de distòpica, etc. El que volem fer nosaltres és parar una mica durant aquestes tres hores, escoltar-nos, donar-nos temps i pensar, pensar la imatge. De fet, si em permeteu breument, doncs anirem a l'origen etimològic per, per posar en dubte el que és avui en dia la imatge. La imatge que ve del concepte imago significa retrat, còpia, imitació. Uh, I de imago, imaginatio, eh? l'acció d'imitar, d'imaginar. Aquesta tensió, aquesta obsessió en, en proposar-nos un futur que ens angoixa, etc., el que fa precisament és anul·lar un concepte que per nosaltres és clau, que és el de la imaginació radical. Eh? I és el concepte que el Cornelos Castoriadis ens va proposar en el seu moment, ja fa 60 anys, i, i de, de Castoriadis ens surt allò de la imaginació al poder del maig del 68, eh? i és que les imatges siguin capaces de produir alguna cosa. Eh? L'experiència i el, la decisió de com creem les imatges genera alguna cosa. Eh? D'alguna manera, anticipen una racionalitat. La creació, per tant, esdevé un constructe social, no?, i aquí crec que és molt important la primera de les dues taules en què el que veurem és com la imatge es genera a partir d'arxius, a partir de comunitats i crec que els dos casos que tenim avui són perfectes. No? En la segona de les xerrades tindrem l'ocasió de parlar amb l'Albert que d'alguna manera, tot i que és un director i un autor, també genera una espècie de comunitats que creen imatges, creen imaginaris nous. Així que d'alguna manera això és el que pretenem durant aquestes dues hores i pico, que és discutir sobre el dret a pensar i a imaginar unes imatges diferents que no vagin a 24 imatges per segon, sinó que puguin anar, posem, a 24 imatges per hora eh? o a 24 <laughs> imatges per dia, eh? si pogués ser. Així que eh, un aplaudiment per la primera taula, tindrem amb nosaltres la Cristina, la, la Eli i la Simona que ens, ens en fi, dissertarà una mica sobre la qüestió dels arxius. Gràcies, Ignasi. Bueno, buenas tardes. Voy a hablar en castellano porque sí, Simona, estaremos más cómodas, no pasa nada. Hablamos en, en castellano. Disculpar a, a Albert Duque, que está Andrés Duque, perdón, que está estaba invitado y programado en, el, en la sesión de hoy, pero por un rodaje, por un cambio de fechas en, en un rodaje en el extranjero, pues no ha, no ha podido venir. Y bueno, agradecer a Jordi y a Ignasi la, la presentación de, de, del acto y a Nuria Busquets también toda la, la organización y sobre todo a Simona Yadeli la, la presentación. Yo ayer cuando estaba organizando un poco la, 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 ¿no? Con la dinámica y un poco la, la, la escaleta de alguna manera de por dónde podía ir esta conversación, pensaba que que esta cuestión que decía Ignasi de, de los imaginarios a, 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 está como un poco invisibilizada en el sentido de que um, con este cambio o este giro de las industrias culturales a las creativas uh, se, ha, se, ha, se, ha, ¿no? se ha generado esta especie de santísima trinidad entre la creación, la innovación y las tecnologías, ¿no? que es como un aparato de disuasión ideológica o casi de despolitización fenomenal, ¿no? Porque digamos que está este discurso dominante de que todo, todo acto creativo ¿no? consiste o tiene por objetivo. Uh transformar ideas eh, y no con un objetivo de, de generar beneficios, no de alguna manera está no la creación consiste en precisamente usar esas ideas para, para conseguir beneficios. Y dentro de esta propuesta nuestra de pararnos un poco, creo que vuestros proyectos o dispositivos o colectivos, ahora, ahora los definiréis. Um, Creo que nos pueden aportar, aportar esta, este parón y un poco de perspectiva de, de, para no hablar de dónde estamos tampoco en estos términos ¿no? negativos y sobre todo de empezar a especular sobre un futuro que tampoco sabemos por dónde va y no hace más que generarnos, que generarnos ansiedad. Y como decía Ignacio, esta cuestión de los imaginarios uh, tienen, tienen relación con las imágenes y, en, y en, en, en el caso vuestro de vuestros proyectos creo que es muy interesante el... el una cuestión de definición. El otro día con compañeras de, de los estudios, una, una compañera con mucho cariño decía, pero exactamente esta jornada de qué va? Y el exactamente es muy interesante porque queremos definirlo todo y tenemos este imaginario que es como una losa súper definida, no, de, tenemos claro el cine y aterrizando a los medios, no, el cine, la tele, tenemos clara la radio, no, pero, pero claro, vosotros que pues estáis proponiendo. Uh, y lleváis tiempo trabajando en, en, en disputar precisamente estos imaginarios mediáticos que, que, que bueno que parece que lo colapsan todo no de alguna manera y, y bueno y tenéis algo en común también que se es está no voluntad explícita de, de trabajar el arte desde una función social y política pues absolutamente comprometida y quería empezar uh, por esta cuestión de la definición y la indefinición, ¿no? ¿Cómo, cómo definiríais, uh, en este caso, hamaca y ovni? Uh, y sobre todo ese impulso, ese deseo y ese imaginario, digamos, de, de constituir una hamaca o un ovni en su momento, que, ¿no? Pienso, ¿eh? Ah, el cine experimental contra el cine, o, la, o el vídeo contra la televisión, o ¿no? disputando ¿no? el imaginario de la televisión, o incluso el vídeo más comunitario ¿no? disputando el tema de, del videoarte o la elitización ¿no? de, de, del videoarte. En este sentido, pues tanto Amaca como Ovni, ¿qué, qué imaginario en ese momento ah, estabais intentando cuestionar, disputar y, y, y luego proponer ¿no? con, con tentativa y con con incertidumbre, porque en el fondo pues, es un trabajo que, que, que se va haciendo, ¿no? Eh, a ver, en el caso de Amaca, cuando empezamos, lo que nos movió igual eran inquietudes personales, porque el grupo que lo iniciamos acabamos de acabar Bellas Artes. Entonces ya veníamos un poco con esa inquietud. Eh, en el momento eh, que decidimos tirar el proyecto adelante, yo estaba en una productora que se llamaba IP, en el... Esto fue el 2005, hacía prácticamente un año y medio que habíamos sacado Bellas Artes y, y estábamos muchos de nosotros interesados en el arte en general, pero el vídeo en concreto, eh, y habíamos hecho como todos los estudios de Bellas Artes sin ver vídeo prácticamente, ¿no? pues en las asignaturas. Me acuerdo que teníamos a Eugenie Bonnet, por ejemplo, que nos daba la asignatura del vídeo y llegaba con los VHS grabados del programa Metrópolis, ¿no? Eh, o bueno, o Eugenie Bonet, por ejemplo, ¿no? Que es una, es como el, la máxima eminencia del vídeo a nivel estatal, pero también internacional, ¿no? O sea, una figura que no se le reconoce suficiente. Eh, pues él mismo tenía su biblioteca de le llamamos boneteca de vídeos en casa de una colección de VHS que de alguna manera ya era como una primera aproximación a la historia del vídeo del de contexto español. Entonces, eh, como estudiamos sin ver vídeos, pues al acabar eh, bellas artes se nos deshinchó el globo. Ninguno de nosotros queríamos ser artistas como le sucede a mucha gente que acaba Bellas Artes, y decidimos profesionalizarnos dentro del ámbito de la cultura y, y del arte, cosa complicada en, a principios de los 2000 y ahora también, pero bueno, eh, y, y montamos una productora y uno de los, prim, primer, o sea, de los proyectos que teníamos en mente que queríamos tirar adelante era un archivo de vídeo, por, por esa experiencia ¿no? propia. Eh, porque no era muy difícil eh, encontrarlos y visualita tenías que esperar a que una expo te lo trajera al artista de turno o las piezas de turno o bueno era complicado en ese momento pues sí estaba la mediateca de la Caixa, pero vaya también era como muy limitado y con mucha producción de fuera y no tanto de aquí en fin, y que nosotros también nuestra idea al principio era distribuir a artistas que conocíamos, profesores que, habíamos, que también trabajaban en vídeo y como un contexto más cercano. Lo que pasó es que la Asociación de Artistas Visuales de Cataluña en ese momento tenían el mismo proyecto en mente, nos lo dijo un amigo en común y nos reunimos con ellos y dijeron bueno nosotros lo que tenemos es un acuerdo económico con la generalitat un convenio de tres años para tirar esto adelante y lo que nos falta es el equipo. vamos a abrir un concurso público lo abrieron nos presentamos y lo ganamos. y a partir de ahí empezamos a gestar un proyecto que pasó de ser chiquitín a ser a tener una magnitud ya importante. Eh, y así nació un poco hamaca en el 2007. Con un archivo de 200, 200 vídeos representativos de la historia del vídeo en, en el Estado español desde principios de los 70 hasta ahora, eh, y a lo largo de estos 15 años, pues ha crecido hasta los 1400 que tenemos ahora, no, de unos 380 artistas. Perdón, porque lo llamas vídeo, pero es audiovisual. Este ya, tema, es que, bueno, se puede llamar de muchas de nuevo, maneras. Sí, de nuevo con la indefinición, o la indefinición. Ya, ya, es que sí, porque lo cambiamos. Nosotros, cuando nacimos, es que hemos cambiado un poco de, en relación a nuestro nacimiento. Cuando nacimos, nos llamábamos AMACA video, video and Media Art Distribution from Spain. Eh, en inglés, con nuestra boca. O sea, ahí se veía muy bien las ganas que teníamos de petarlo ¿no? con el proyecto y de llegar a públicos internacionales y, y de distribuir. Que hemos distribuido, ¿eh? pero lo del internacional nos, nos ha costado un poco. Eh, ¿Por qué audiovisual? Porque a lo largo de estos años, lo que en, a principios de los 2000 identificábamos mucho como. Eh, las, estas producciones bajo la acepción de videoarte o videocreación, pero videoarte, a lo largo del tiempo, como que el videoarte, esa acepción se nos quedaba como. nos limitaba mucho lo que al finalmente ha acabado entrando en el archivo, ¿no? A lo largo de estos 15 años. Entonces tuvimos como un gabinete de crisis hace como siete años o así, con nuestra junta. Que bueno, que es, en la Junta estaba Eugenie Bonet como presidente, Laura Baigorri, eh, Mar Vives, no, artistas, y luego también sometiéndolo como a un cuestionario a los artistas del catálogo, de cómo podíamos renovar esta, lo, nuestra definición, ¿no? de cómo nos definimos. Eh, y al final llegamos al acuerdo del audiovisual experimental. Seguramente no es la mejor manera de nombrar. Todo lo que se puede llegar a ver en Hamaca. Porque es que, claro, en Hamaca cuando me dicen, ¿qué tenéis dentro del archivo? Yo digo, pues mira, todo aquello que puedas imaginar, menos el cine de ficción, los blockbusters, o sea, nada que tiene, tenga que ver con el cine más convencional, en la manera en cómo lo entendemos, no lo que vemos en las salas de cine. Todo el resto sí. Porque, pues, video ensayo, videodanza. Pues eh, yo qué sé, mmm, videoclips también, eh, documentación, mucha documentación también de performance, eh, como diferentes prácticas documentales, sin ser el documental como un reportaje, ¿no? Lo que estamos acostumbrados a ver en televisión. Por ejemplo, otra definición podría ser nada lo que podéis ver en televisión ahora mismo. Eh, Menos en Metrópolis. Lo que veis en Metrópolis sí lo podéis encontrar en Amaca, ¿no? Que es el único programa que ha resistido desde los 80 hasta ahora y es un milagro. Entonces, bueno, es. Vale, de momento, audiovisual experimental. Nos parece más o menos bien, pero vamos, no es como lo estamos defendiendo. No, si, sí, Viv. No. <laughs> Está muy bien esta indefinición precisamente mm. por eso. Y en el caso de Omni, Simona. Vale, o sea, Ovni. Mm. OVNI è eh, l'Observatorio del Video Non Identificato. Credo che, dal principio, che fu negli anni 90, io non ero ancora nel progetto, erano Tony Serra, Joan Leandre, e al principio non si chiamava OVNI, si chiamava la dose visual. Eh, Decidiamo, nel 1993, credo, ufficialmente, a usare il nome di de osservatorio del Video Identificato. E desde il principio a mí también me también me salía la domanda: ma che è lo che non è identificato? El video o il Observatorio? Perché quedava come un poco con questa eh, maniera un poco abierta ¿no? di entender le cose. E de hecho, volontaria, ¿no? perché effettivamente nosotros también nos encontrábamos con questa. con este problema. ¿no? O sea, el contenido que, que estábamos generando efectivamente costaba mucho mmm, como etiquetarlo. ¿no? Y era también una voluntad la de no, no quererlo como encerrar en, en, en unos contenedores. Eh, de ahí un poco la, la, la definición del proyecto desde su, desde, desde su inicio. Empezó en el 92 eh, y claro, era también otro momento, ¿no? un momento como muy diferente en el que las personas que estaban más metidas en el proyecto también eran venían del mundo de la creación y de hecho un poco se ha mantenido esto, ¿no? de o sea, de desear compartir un, uh, un material audiovisual que pero fuera un poco más allá de la mm, de la postura como de simple visionado, sino también de de una necesidad también creativa y de intercambio de eh, de unas producciones no de unas, de unas obras y, y en aquel momento claro eh, muchas de las personas que estaban venían de estados unidos donde sí que el medio estaba como más desarrollado también se estaba valorando más lo que era el concepto de vídeo, uh, que antes era un algo como en contra del cinema, o, o algo como el hijo no deseado del cinema, porque utilizaba una imagen en movimiento, entonces se asociaba al cine, pero sí que tenía eh, otra técnica y, y otros costes también, como más democrático, más asequible. Entonces, claro, el hecho que fuera más asequible también eh, habría otros tipos de crítica eh, hasta que finalmente, pues. Eh, un utilizo del video entró en, en los museos fue considerado como videoarte y luego había también todo otro canal pues que todavía no tenía una definición no y que utilizaba una herramienta pues que no que básicamente a nivel técnico no era película y que pero sí que usaba la imagen en movimiento sin ser tampoco videoarte no y de ahí un poco pues empezó la investigación de OVNI en enseñar aquí pues material que venía sobre todo de Estados Unidos al principio porque por experiencia directa pues había estado en contacto con, con personas como Didi halleck que todavía está, como Rick Prelinger, eh, como, bueno, como muchas más personas que, que todavía siguen trabajando y colaborando con, con los archivos. Actualmente somos tres personas y pero siempre estamos como realmente como trabajando de una manera muy resumática y de hecho una de las imágenes que, que me dijiste ah no sé si, si te surge alguna vídeo alguna imagen y era como en plan no sé realmente como que es muy abierta esta charla no sabía bien bien eh, cuáles imágenes pudieran ser representativas hasta que eh, bueno envié otra a ver no eh, Uh, bueno, no pasa nada, os, os lo comento simplemente: que era la imagen del, de un ovni, creo que era del 2008, que se llamaba Rizomas. Y, y era una imagen como de, una, de un hombre, de una persona, de una persona en posición de Buda, en posición Zen. Y, y de ahí eh, salían, digamos, todas las, las venas, la línea de su cuerpo salían y completaban la imagen. Y dentro de estas líneas pues, se podían luego sugerir eh, otras imágenes ¿no? que representaban algo. Había una imagen de la mezquita, había una imagen de los Black Panthers, había diferentes imágenes ahí. ¿no? Y esta imagen la tengo en casa y creo que es un cartel de, la, de una de las muestras que creo que representa mucho un poco la idea en general de, de cómo hemos trabajado y de qué significa para nosotros una. También una crítica, ¿no? a, a la monoforma, a la monoforma comunicativa que se usa en las imágenes, porque en este caso es una imagen que solo con atención la puedes mirar y descubrir más cosas. Es una imagen que necesita un tiempo y es una imagen que, que también puedes hacerla tuya, ¿no? Poderla ver y poder ver lo que lo que tú mismo estás predispuesto en, en ver. Ahora no sé bien, bien si seguir como hablando de lo de OVNI o si queremos más hacerlo como un, una mesa redonda y vamos poco a poco entrehilando cosas. ¿no? También, bueno, luego abrí del turno. Uh, esto que dices es muy interesante porque recuerdo que en una entrevista a Tony Serra decía que, que OVNI no es un colectivo, que es un rizoma. Y, y creo que es muy interesante también en el caso. <coughs> Con esta idea ¿no? del rizoma de descentralizar y de no, de no jerarquizar. Uh, y tú antes has comentado ¿no? la i e productions y claro, es que ¿no? yo pensaba también en la doce visual y todo, todo, todo este. Um, que, que no son proyectos uh, aislados, sino que realmente hay todo un trabajo y, un, y una colectividad que va trabajando de una manera constante. Y que también está generando un imaginario eh, ¿no? en disputa, en diferentes momentos, ¿no? que os vais encontrando y desde ¿no? universidades, instituciones, centros, os vais adaptando también. Quería que me explicaseis un poco esta, esta cuestión de, no como, como quizá dispositivos ¿no? de denunciación, si ¿no? es un sujeto colectivo, sino cómo pensáis o cómo os pensáis eh, desde este punto de vista. Ya también rompiendo el gran creador, el gran artista y el, la idea esta de, 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 de esta creación mm. como individual. ¿no? A MACA siempre nos hemos anunciado desde la colectividad, en el sentido de que eh, todo lo que sucede, o sea, desde el archivo, que no, es un archivo que representa a muchísimos artistas y una historia del vídeo colectiva, eh, a todas las actividades que se han generado teniendo ese archivo como eje porque todo parte de ahí, se ha hecho a través de una comunidad enorme de personas que desde el principio hasta ahora ha estado muy presente en Amaca y colaborando continuamente. ¿no? Entonces, Amaca responde a ese colectivo. Y ese colectivo es un colectivo muy, muy amplio eh, que ha ido mutando, cambiando en, durante el tiempo. ¿no? O sea, luego hay personas que se han mantenido como... La colaboración, pero vaya, es un colectivo que va tomando formas diferentes, se va ampliando. Y ahora, por ejemplo, estamos trabajando con, eh, bueno, con colectivos de gente eh, más joven. Eh, también a raíz de que ha habido un cambio en el equipo, en donde han entrado dos personas que tienen veintipoco años, y de repente me encanta, ¿no? porque nos hemos podido abrir. A esas nuevas generaciones de personas que están trabajando, no solamente como artistas, sino que también están trabajando temas de imagen, pero desde investigación, eh, desde mediación, desde un montón de lugares, y está siendo muy, muy, como para mí, súper interesante. Y, y eso, o sea, y luego también el poner en, en contacto toda esta gente más joven con... Pues eh, los pioneros, que eso es algo que nos encanta hacer, ¿no? de generar actividad pública. Ahora tenemos, por ejemplo, un, un programa en el Santa Mónica mensual que se llama más Dimars de video eh, Y lo que hacemos es, eh, en lugar de presentar monográficos de artistas, que es lo que veníamos haciendo anteriormente, o programas temáticos, lo que hacemos es buscar algo de lo que nos interesa hablar. Lo llamamos siempre urgencias políticas, que está bien hablar y a partir de ahí eh, buscar en el catálogo junto con la persona que invitamos a hablar de eso qué piezas se pueden poner en diálogo con esa urgencia, ¿no? con, con ese tema en concreto. Y está siendo muy chulo porque nos permite llegar a audiencia que de otra manera no hubiera llegado nunca a Maca ¿no? y que está entrando a través de este tema en concreto. Pues, por ejemplo, hicimos una sesión sobre trabajo sexual. Y pasamos un vídeo de, de la Nuria Well la, el de Nuevas Masculinidades de, de Putas se llamaba, y, y, y invitamos a varias trabajadoras sexuales y, y se, vino muchísima gente y se generó un debate maravilloso. Eh, había mucha necesidad, de, de como mucho interés, muchas dudas y mucha necesidad de hablar de eso. Y, y bueno, y de repente toda una serie de... Caras nuevas que nunca nos habíamos encontrado en una sesión de vídeo ¿no? o de audiovisual experimental. Entonces, bueno, pues son comunidades y, y a partir de ahí pues nos han surgido colaboraciones fuera del ámbito artístico, ¿no? de, relacionadas a otro ámbito, a, a otros ámbitos, y eso hace pues, que bueno, esa comunidad vaya creciendo y se vaya moviendo por otros lugares. Sí, no sé si he respondido muy bien, pero es como cuando me imagino la comunidad de Hamaca ahora mismo está en un momento como muy interesante porque está saliendo del, de la endogamia, que es algo que era muy difícil para nosotros, ¿no? Abrirnos a, a abrir ese tesoro que es el, el archivo de Hamaca a gente que a priori pues no le interesa, ¿no? O, ¿no? o no ha tenido nunca interés o no ha llegado por lo que sea. Y en el caso de ovni también existe obviamente una, una comunidad que participa de alguna manera no a veces como más activamente otras veces más de una manera más eh, más invisible igual no sé eh, pero sí que ovni claro eh, siempre se nos asocia al archivo pero en realidad ovni es, es un proyecto que nace de una necesidad y que y que es un proyecto de investigación básicamente. Entonces, el, el medio uh, para nosotros no, no, nosotros nunca quisimos que fuera como un límite en, uh, en lo que era pues, nuestra necesidad como de ir más allá. ¿no? O sea, el vídeo sí que nos permitía uh, ver que algunos temas se podían tratar de alguna manera y era una, un, una manera como de, de, de diálogo, ¿no? pero que no, no era solo el vídeo en sí. De ahí también la necesidad como de, de, de organizar un, las muestras de vídeos, que de hecho pues, eh, también estaban en un tiempo como muy, muy diferente de lo que es eh, el tiempo más eh, bueno más, más a este que estamos acostumbrados a vivir, o sea, era cada año y medio, y, y para nosotros era un recorrido, una investigación que venía siempre de una necesidad. Entonces necesitábamos como un tiempo para poder escuchar para poder ver lo que mmm, las, las personas que tenían inquietudes pues enviaban a través de una convocatoria entonces a partir de ahí lo que íbamos recibiendo y, y también nosotros intentando cómo estar un poco atentos ¿no? a lo que y atentas a lo que estaba pasando eh, cómo como, como se podían entrehilar entre no todo todo este material que teníamos al alcance y de ahí pues se formó digamos un, todo un primer bloque de, de investigación que ahora hemos reordenado en la web y estamos en un proceso de, de reordenar, que le hemos llamado como los archivos 94-2020, eh, porque para nosotros ha representado como unos 30 años de investigación sobre una época eh, muy precisa, que, bueno, que nosotros por la edad que veo más o menos que tenemos, hemos, hemos tenido una experiencia directa, entonces representa también un vivido. Eh, pero es cierto que igual generaciones más jóvenes no, no tienen esto, ¿no? O sea, no, eh, no saben, por ejemplo, desconocen obviamente los años en que han nacido, o se han nacido al principio de 2000, eh, por ejemplo, ya el movimiento antiglobalización es algo que no, que no conocen, ¿no? Que, no, que no se le enseña y, y, y lo que queda, los restos que queda de esta historia que nosotros mismos hemos vivido, pues son los que están en, en los canales más oficiales, más masivos y entonces que también tienen este, este único mensaje, ¿no? Entonces, un poco la idea, digamos, de, de, de ordenar esto, este material del archivo y de poderlo, eh, no digo encerrar, pero sí definir en un marco temporal eh, preciso, viene un poco de esta voluntad, ¿no?, de poder tener ahí un material de uso eh, que representa estos 30 años de, de gran cambio. Y también porque sí que creo que mm, intuimos que estamos en un, uh, realmente en un momento de, de cambio importante y, y nos interesa cómo cerrar este primer, esta primera parte, que son 30 años, y, y estar atentos a ver qué es lo que, en, en qué es lo que estamos ahora, ¿no? También para nosotros es cierto que este cambio ha venido no solo para el COVID, sino para una necesidad interna eh, que murió nuestro compañero Tony Serra Buali. Y claro, en un grupo pequeño de cuatro personas, pues que se vaya uno es algo potente. Y también nuestra manera un poco de vivir el proyecto siempre ha estado un poco con nuestros tiempos, nuestras necesidades. Y, y para nosotros esto ha sido como un cambio realmente como que necesario ¿no? de, de parar y de, y de reformular un poco lo que estábamos haciendo. Y no sé si luego pues, he contestado o, o me he ido un poco. Yo estaba pensando que, que si podéis hablar un poco de estas cuestiones más metodológicas, porque ahora que decías esto de la antiglobalización, recuerdo haber leído a, a Tony diciendo que... Hay una cosa muy interesante que, de, de vuestro trabajo que consiste en, en, en al, al tener tanta diversidad, os permite hacer unas lecturas y poner las imágenes en diálogo y leer la realidad, releer el pasado, confrontar, cuestionar, cambiar marcos, proponer miradas, que eso es súper interesante. Y en, en, recuerdo que, que Tony precisamente comentaba la, la, que él decía, es que al, al recibir todos los vídeos, estábamos leyendo el movimiento antiglobalización antes de que realmente estallase, ¿no? y, y lo íbamos viendo con los vídeos que íbamos recibiendo y podéis hacer esa lectura un poco, ¿no? De las inquietudes, de, de cuestiones sociales que, que son, nos lo trasladan las imágenes y, y imágenes, pues evidentemente no comerciales y si podéis hablar un poco de esta, de esta metodología, no incluso en la antología, no sé, ¿no? De de, de cómo estáis planteando esto precisamente porque estáis proponiendo sí. lecturas de, de la realidad, pues muy diversas e interesantes. Sí. esto en, para amaca es un privilegio total, no? porque el, el archivo ha ido creciendo a lo largo de los años a través de convocatorias públicas. Eh, los artistas, realizadores que quieren entrar en amaca tienen que esperar a que se abra esta convocatoria bianual presentar sus vídeos y, y entonces hay un jurado que va cambiando cada dos años y se eligen como unas 50 piezas cada dos años eh, entonces claro llega, nos llegan como unas entre 300 y 400 cada vez no más o menos y lo que nos permite es tomarle el pulso a las inquietudes del momento y es como nos encanta ¿no? cuando abrimos convocatoria por eso, porque es como sacar un poco el oráculo, esta cosa de, vale, a ver por dónde va, por dónde va, ¿no? el, los intereses, los que puedes más o menos intuir, pero luego ves unas tendencias muy, muy claras, ¿no? Y este año, por ejemplo, abrimos, tocaba este año la convocatoria, y la abrimos a principios de, de año. Y, y bueno, claro, aparecieron como esas tendencias que de hecho me, me lo he traído escrito porque como tengo tan mala memoria, el jurado lo que les hacemos es que les pedimos que hagan como un breve, un breve texto como detectando estas tendencias. ¿no? Y en el último lo que dijeron fue, a ver, eh, este año destaca la preocupación por la memoria histórica el registro y el archivo personal, así como la predominancia de la subjetividad narrativa, enfoques antropológicos y visibilización de identidades disidentes, intereses y preocupaciones sobre lo, sobre lo perentorio de la vida, las relaciones interespecies, la pertenencia, la disidencia sexual, la reivindicación de formatos analógicos, que hay una tendencia también muy importante que en su conjunto despliegan una excelente muestra de nuestro presente. Pues esta era, han sido las tendencias que se han ido identificando en esta última convocatoria. Eh, el de la memoria histórica eh, es memoria histórica y la recuperación de memorias es una tendencia que además eh, a, a raíz de la pandemia ha aumentado mucho. nuestra ¿no? necesidad de eh, como de registrar memorias, por ejemplo, de abuelos, abuelos que pasaron por una guerra, ¿no? Que pasaron por una posguerra. Entonces hay como muchas grabaciones a, a personas de tercera edad eh, recuperando, o sea, como queriendo registrar esos testimonios. Luego también hay mucho lo de la recuperación de, de disidencia, o sea, de personas. Eh, del pasado que han bueno pues que han sido disidentes en, y que igual la historia no les ha reconocido eh, pues yo que sé, sus vidas y, y todos sus logros ¿no? de, en su momento y hay también como toda una tendencia de recuperar a, a estas personas. Luego lo del analógico también eh, a nivel formato se está trabajando mucho. Yo me imagino que también por toda esta sobresaturación de la imagen, de imagen digital, ¿no? eh, Y por también como ralentizar un poco los tiempos, la gente vuelve a grabar en, mucho en super 8 y en 16 milímetros. Y de hecho, nosotras eh, cada año hacemos un taller de 16 milímetros y, y se llena en un día. En un día es como el taller que más nos funciona. Hay muchísimo interés ¿no? en, en esto. Y bueno, en fin. Eh... Sí, nosotros también, antes cuando, cuando todavía estaba la convocatoria abierta, eh, con las muestras de vídeo, pues se recibía un, como un material. Y, pero no, no, no era solo el material que, que nos llegaba, lo que lo que iba marcando, digamos, lo, los que para nosotros eran como las inquietudes, no, los sueños o las pesadillas, digamos, de lo que decimos en nuestro texto, lo de nuestra época, sino también como nuestra capacidad también luego de ir buscando los, uh, los uh, las partes que fa que faltaban, no, o sea, había una parte de investigación que era una parte grande y que no llevábamos solo, o sea, llevábamos juntos con, con otras personas que colaboraban, que venían también de diferentes, de diferentes ambientes. Y este año, por ejemplo, hicimos una, una, una entrevista, un, bueno, un proyecto de investigación que presentamos también a Santa Mónica en estas eh, citas mensuales, que investigaba un poco... El, eh, la imagen, pero no solo la imagen, ¿no? la imagen, estuvimos como haciendo una entrevista con la, con la Victoria Shirley, la hija de, de Eduardo, y, y me parecía como muy interesante como, como ella en su investigación, ¿no? donde eh, hacía como una, una conexión entre um, Hildegard y Ernest sobre la experiencia visionaria. ¿no? E la cosa che mi pareva più interessante di voler riscattare un po' il eh, suo studio eh, era realmente il riscattare l'uso di un'immagine che nel mondo dell'arte si è passata e in momenti molto concreti e è stata documentata come immagine visionaria. E una delle cose che mi pareva molto interessante era il concetto di credibilità alla visione. O sea, quando... Eh, Tú sientes que realmente primero eh, que tú no eres el protagonista eh, de tu creación, sino tú simplemente te dejas abierto a una experiencia visionaria. Entonces la imagen te viene eh, y simplemente tú estás atento para que esta pueda fluir y se pueda compartir a nivel social. Entonces es como un mensaje que te viene casi chamánico, ¿no? Y y claro, me parecía como muy interesante en este momento en que sí que hay como una subjetividad muy fuerte entre la persona que crea y, y, y sobre todo, en, digamos, en, en las redes, ¿no? Se nota como siempre hay al, esta necesidad como de aparecer y de estar siempre en primer plano, ¿no? Como esta ansiedad como de, de marcar tu propia existencia y de, y de, y de resistirte eh, cuando quizá una manera de resistir sería la otra o sea como de, de dejar todo esto y de, y de dejar que las cosas nos vengan y de estar atento a que a lo que nos puede a lo que nos puede venir De hecho también Tony eh, muchos de sus trabajos ¿no? trabajaban mucho sobre eh, esta necesidad eh, también en, en la vida de cada uno de, de, de encontrar un tiempo, y de dejar también que las imágenes pudieran eh, como tener su, su, su tiempo, su ritmo y, y así poder de alguna manera desvelar, desvelar algo, o sea, hacer eh, florecer ¿no? un, uh, un sentido de las cosas que, que, no, que, no, que no sería posible si no se respetara esto. Qué bonito es que oyéndote estaba pensando que la directora Kelly Richard, en una entrevista, le, le escuché hace poco que decía que ella a sus alumnos en sus clases de cine les obliga a trabajar en analógico precisamente por el tema de los tiempos, de, de tomarte tu tiempo, de montar la cámara, del revelado, de, tal, de, 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 de parar esa vorágine de los móviles, de las imágenes que lo saturan todo, eh, eh, me parece muy interesante. Quería preguntaros en, en vuestros proyectos el, el tema este analógico, porque al empezar entiendo que no sé si incluso a Maca, eh, el, el tema, que entiendo que eran archivos analógicos, o, o no sé cómo... O no sé si tenéis másters todo este tema un poco de, de, de cómo os ha venido. No. Porque tú has mencionado a, a Rick Prelinger y yo recuerdo una entrevista que él decía que, que, que todo el paso ¿no? en el 2000 que él hizo de su archivo, que le vino de nuevo al irse a San Francisco, uh, ¿no? eh, que él le dijo, el del archivo de internet, ¿no? le dijo, oye, que todo esto tendría que estar en abierto. ¿no? Y él dice, claro, el viniendo de Nueva York... ¿No? Decían, hombre, la, la imagen es información y, y es cara y es exclusiva. ¿no? Y tuvo un choque ahí en San Francisco diciendo que me estás hablando de poner en, a, en abierto todo esto. ¿no? no sé vosotras, en vuestros proyectos, este debate, el, ¿no? el, lo, el copyright, los sí. artistas y todo esto, cómo lo, cómo lo habéis gestionado. Sí, eh, un tema. Eh, en Amaca, claro, Amaca nació en el... se presentó en el 2007, ¿no? Nació en el 5, dos años de desarrollo, y nació en el 2007, ¿no? Como a diferencia de muchos proyectos eh, como Amaca, porque distribuidoras o estructuras como la de Amaca han existido durante, desde los 60, 70, por Estados Unidos y Nueva York, ahí, y Europa, o sea, no, no inventamos nada nuevo. O sea, de hecho, para construir Amaca nos basamos mucho en esos modelos, ¿no?, que ya existían. Pero claro, todos ellos como nacieron en los 60, 70 80s tenían un archivo igual de yo qué sé, de electrónica, Lars Intermix de 3000 vídeos en analógico que les llegó internet y dijeron, "Madre mía, ¿y ahora qué hacemos?", ¿sabes? Con todo esto, ¿por dónde empezamos? Claro, lo bueno de Amaca es que nació en internet y nació en un, o sea, además, justo Amaca empieza en el 2005, que fue el año en que nació YouTube. Nació YouTube en el 2005 y nació, fue como el principio de la web 2.0, ¿no? de las redes sociales y demás. Entonces, bueno, lo que tuvimos clarísimo desde el principio es que teníamos que nacer en Internet. Y de hecho nosotros nunca hemos tenido un catálogo, un libro, no hemos editado nunca. Bueno, aparte de la, la antología, es lo único que hemos hecho así en plan que se pueda coger, tocar. Pero sí, sí, todo... To, o sea, todo el proyecto desde los inicios eh, queríamos utilizar eh, todo lo que te proporcionaba Internet, no, todo aquello que te proporcionaba Internet para llevarlo adelante. Entonces, claro, eh, cuando apareció este primer archivo, de, o sea, este primer listado de nombres, el primer catálogo de hamaca. Que no salió, no lo señalamos nosotros, reunimos a un comité de expertos de hecho, ocho expertos de todo el Estado, les pedimos que cada uno enviara un listado de 100 nombres, eh, cotejamos esos listados, salió un listado enorme y de ese listado al final, a través de dos reuniones eternas, apareció como los 80 primeros nombres y 200 vídeos ¿no? con los que empezamos. Eh, entonces, claro. Eh, Fuimos a ver a los artistas para que nos conocieran, nos dedicamos como unos meses a viajar por todo el Estado español, buscándolos y hablándoles del proyecto, y, y cuando les decíamos que iban, a, que iban a nacer en Internet, todos decían, uy, 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 a ver, ¿qué quiere decir esto de Internet? Porque estar en Internet, pues, no sé, me da miedo. Igual me roban las piezas, ¿sabes? Igual por estar en internet, eh, no sé, pierden el valor, valor de aquellos artistas que estaban también eh, trabajando dentro del mercado del arte y esas piezas están en galerías, seriadas. Eh, y se vendían a altos precios ¿no? y pensaban, bueno, es que ahora si sí, esto está en internet, seguramente mi galerista no va a querer vender luego esta pieza a 5.000 euros o 10.000 o 100.000, no sé, depende. Entonces, el primer catálogo nació eh, en internet pero casi todo el archivo eran previews de 15 segundos 30 segundos, ¿no? Estaba todo como encerrado. Y menos algunos artistas que ya eran afines en esa época los, al copyleft, al Creative Commons y a todo eso, que ya abiertamente decían, no, no, es que yo mis obras están en copyleft o en Creative Commons y yo quiero que estén en abierto para que lleguen al máximo de eh, usuarios público posible. ¿no? Entonces, a medida que avanzaron los años... Pues hicimos como varias consultas a los artistas porque bueno lo vamos consultando todo y el proyecto se va construyendo a partir de esas necesidades eh, pues se han ido abriendo obviamente no en el año 2010 como yo que sé 15 años después pues estos artistas ya tenían sus webs personales con todos los vídeos ahí volcados y seguramente en Vimeo ya tenían sus obras metidas y en fin mmm, eh, en el 2010 ya había como un 40% del catálogo en abierto y a día de hoy hay un 65-70. Aún hay artistas que lo quieren tener encerrado porque bueno, depende, no. Hay artistas, por ejemplo, que en su práctica transita entre el cine y el y más lo como el cine y lo experimental o el vídeo, entre el cine y el vídeo. Y se, cuando acaban una producción las hacen itinerar por toda la red de festivales y la red de festivales pide que esa pieza no se pueda ver en ningún lado, ¿no? quiere una exclusividad absoluta. Entonces, bueno, pues la tenemos que tener encerrada durante un año mientras circula por los festivales y el artista nos avisa, mira, ya ha acabado este recorrido, la podéis tener en abierto. Entonces, como un poco... Eh, ¿Tenéis másters? ¿Tenéis archivo físico? El, ¿o tenemos es archivo físico. A ver, cuando nació Amaca eh, nos llegaron, nos llegó de todo. Nos llegaron Humatix. Menos celuloide, porque no teníamos la capacidad de digitalizar celuloide, ¿vale? Sí tenemos vídeos en Amaca de los años 70. Que es cuando se empezó a trabajar en vídeo se trabajaba en cine porque aún no se había democratizado pues todos los aparatos eh, de, de, de las mmm, cámaras de vídeo y demás o sea no existían en ese momento aún finales de los 60 principios de los 70 entonces ahí había muchos super 8, yo que sé Eugenia valsells todas sus primeras obras estaban grabadas en cine pero ella ya, ya se había encargado de digitalizar en el año 2005 y no se entregaba la obra digitalizada. Pero bueno, aparte de eso, pues en analógico sí, claro, muchos Sumatics, Betamax, VHS, Monton. Eh, tenemos todo um, un archivo compuesto de algunas de esas piezas. Ya directamente el artista nos decía, os podéis quedar la copia madre y pasarme el archivo digital. Otros en súper buena calidad, la máxima, obviamente. Siempre lo que hacemos nosotros cuando recibimos estos archivos es sacar la copia en máxima calidad, en la máxima posible digital, ¿no? Ocupe los teras que sean. Y ahora mismo los artistas, como ya no trabajan en analógico, nos envían eh, pues los DCPs o las copias directamente en archivo, que eso pesan bueno, unas barbaridades porque graban en HD y demás, y lo que antes era, pues como máximo 2 gigas 3 gigas de archivo, pues ahora nos llegan, yo que sé, unas burradas de muchos gigas y algún Tera alguno. Entonces. Bueno, nosotros eh, nosotras almaneza, a, 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 lo que vamos es almacenando todo ese eh, archivo en analógico que nos es cedido. También tenemos la boneteca que hablaba antes de los Jenny Bonet nos la cedió porque se cambió de casa y dijo: Esto si no, lo tiro a la basura. Es una colección enorme de VHS y hay vídeos de esa colección que no están en Amaca, por lo que sea, ¿no? Eh, y, es, y nosotros lo tenemos ahí. Y de hecho por miedo a que mmm, no se pueda llegar a digitalizar en un futuro, los hemos digitalizado. No los usamos porque no tenemos el contrato con los artistas, no tenemos los derechos, pero lo tenemos guardadito por si acaso algo pasa. Con esas mmm. hay como mucha eh, paranoia con esto, ¿no? con lo de la preservación. Y como mucha ansiedad también, porque ahora mismo está continuamente ¿no? la obsolescencia tecnológica, es algo que tienes que estar continuamente. Por ejemplo, en Amaca el primer archivo era todo en Flash. ¿Qué pasó con el Flash? Pues que chao pescado, desapareció. Tuvimos que coger todos los archivos que estaban en la web y pasarlos a MP4 y volverlos a subir. ¿no? Entonces, como estar pendiente de todo esto. Y, y tenemos el archivo en discos duros, muchos discos duros con muchos backups, cada disco duro repartido en diferentes localizaciones. Eh, somos, no lo he dicho, pero somos un archivo independiente, tenemos un proyecto independiente, independiente tenemos un presupuesto muy ajustado y precario, no dependemos ninguna, de ninguna institución. Eso nos da mucha libertad de actuación, pero nos hace ser bastante pobres. Entonces, todos estos eh, hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Y, y nuestra manera de preservar este archivo es distribuir estos backups por diferentes domicilios. Uno es el mío, otro es el de mi compañera. Luego está en hangar, en un book, que ahí está el original con todas las copias en analógico y demás. Y, y un backup, además del original, un backup, todo lo analógico. Y en ese book eh, es una cabina que está muy bien protegida a nivel de temperatura y de luz y demás. Está en muy buenas condiciones, pero nunca se sabe lo que puede pasar. Entonces los backups en, están repartidos. Y ahora mismo tenemos un archivo de, creo que lo que pesa en total es como unos... 25 teras el archivo en general en total porque claro lo que recibimos no solo es una pieza sino es todas las versiones de esa misma pieza entonces bueno pues el, art el artista nos envía todos los masters el que está subtitulado en inglés con los subtítulos pegados antes ahora ya los subtítulos te los envían en un archivo pero antes los pegaban, entonces, bueno, pues el VHS en catalán, con los subtítulos, el VHS con subtítulos en inglés, el VHS, mmm, yo qué sé, con una voz en off en otro idioma. Entonces, tenemos como de muchas piezas, muchas versiones diferentes. Entonces, eso hace que. que y luego, bueno, todas las versiones de la web, que es eh, una versión comprimida. De esos archivos que es la consultable a través de amacaonline.net, ¿no? a través del, de la web. En el caso de Omnis, que nacisteis analógicos, ¿no? Sí. Y hicisteis ya todo sí, sí, otro sí. camino. En aquel entonces no, no había el digital, así que eh, que todo era analógico, pero yo creo que en general mmm, estoy bastante resignada ¿no? O sea, so, o sea, es algo que somos nosotros que. Seguramente tendremo che essere constantemente adaptandonos a livello di formato perché è così, no? O sea, già lo abbiamo visto, quindi no, 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 cuesta un poco prevedere il tipo di formato che vendrà, ma quando vendrà, poi,altra pues, volta, avrà che readaptarsi. Eh, Nosotros tenemos uh, los uh, masters en uh, en, Flish, en uh, a casa de, de, la, de la madre de Rosa, y ahí hay de todos formatos, diría realmente todo lo analógico posible uh, está ahí. Mm, también una parte digital. Uh, luego pasamos realmente como, que, claro que los primeros Sovni eran del 92. Entonces, claro, el formato que también ha tocado a cada época, pues nosotros también. Entonces tenemos los vídeos, algunos en VHS, U-Matic, Betacam, DVD, hasta obviamente luego llegar al digital. Eh, en el 2003, creo, eh, pusimos los archivos online y fue como una cosa como muy, muy experimental para además un grupo que realmente OVNI siempre ha sido un proyecto como de... Eh, pocas personas físicamente activas y siempre y un presupuesto aún bajísimo y, y, y claro con los recursos que teníamos y además claro nos interesaba también mantener una cierta coherencia eh, respecto a todo el tema del mensaje dominante entonces mm, servidor linux dedicado y base de datos rigurosamente manual escrita por Robert Blank primero que fue nuestro informático al principio y, y ahora con, con Sergio Servilario que está siguiendo este trabajo. Entonces, claro, todas cosas que, que son como muy coherentes, pero que obviamente implican como muchísimas dificultades. Eh, hay muchos bugs, hay muchas cosas que no funcionan, hay muchas cosas que hay que re, rehacerla. Entonces, realmente es, es un trabajo constante. A nivel técnico es un trabajo infinito, diría yo. Y a nivel de cómo estamos organizados, hay tres niveles. Hay un nivel que es la consulta local, que se cerró en el 2020. De ahí también, como un gran cambio para nosotros, se cerró la consulta que estaba en el CCCB. Y actualmente no hay consulta de ovni, mm, pero la idea es eh, volver a abrirla el año que viene y se abrirá en, en los espacios del, del Magma, donde Ovni será un archivo, un proyecto en residencia. Y luego hay un segundo, un segundo nivel, que son, digamos, la parte online, los archivos online, eh, que también empezamos con formato flash, y ahora son MP4, H264, que pesan poco, se cargan rápido, pero claro no todos, entonces también hay algunos que son más lentos. O sea, realmente es como un proceso que hace falta como orden y, y estar constantemente actualizándolo. Eh, luego, muchas veces, claro, no puedes eh, fiar de los eh, de los archivos masters. entonces muchas veces es más fácil si vuelves a contactar al distribuidor, el director, directora, bueno, la persona que que, que tiene la pieza y, y pedirle sí se ha actualizado, ¿no? porque a veces no, es complicado llegar a esto. Eh, toda la cuestión de los derechos también. Eh, desde un principio, digamos que, que había más una, una cierta desconfianza respecto a todo lo que era online, hasta hoy que después de, de la pandemia ha sido como casi automático que todo tiene que estar en abierto. Eh, nosotros lo, lo respetamos bastante en el sentido que, claro, que, que no, son, no, no lo consideramos material nuestro, sino que OVNI eh, tiene derecho para un, un, una, la, una consulta. Y, y entonces, si luego quieren que la consulta sea abierta online, pues eh, bien. Eh, si, no, si no quiere por sus razones, bien, también es, es, es decisión de cada uno, ¿no? Y bueno sí es cierto que en general no los, los vídeos que están en el archivo, los trabajos que están en el archivo no son, no son grandes estrenos o no tienen digamos esta cosa de, de los festivales, de ser los primeros y eso en general también las muestras de vídeo nunca nunca hemos estado como eh, abriendo convocatoria con límites eh, de este tipo, sino también eran como cosas muy, muy abiertas. Y, y bueno, más o menos, pues esta es la manera. Luego, obviamente, están otras máquinas, que son las máquinas donde intentamos eh, guardar los másters en diferentes discos, y nosotros también, obviamente, la tenemos en diferentes lugares, por duplicado, por triplicado. También las máquinas, claro, son efímeras, entonces hay que los discos... Ahora ya hay de no sé cuántos teras, antes ibas con eh, 500 gigas a la vez, entonces te encontrabas la mesa llena de discos enormes, ahora pues son internos pequeños y cabe mucho más. ¿no? Entonces, esto simplemente es estar, eh, estar manteniendo todo esto, ¿no? que también es un, es un trabajo y que y claro que supone como un, un nivel de dedicación constante. Es cierto que hay momentos en que la dedicación sube, cuando hay cambios de formatos o, o algún cambio así como importante, y luego pues, puedes mantenerlo un X tiempo. Ahí vais encontrando apoyo institucional. Ahora hablabas del CCCB, del MACBA. En el caso de, de Amaka estáis, en, creo que en residencia en Hangar. Uh, no sé muy bien este, ¿no? estos desplazamientos, digamos, que tampoco deben ser fáciles. ¿no? En, en, en espacios físicos y, y en bueno, diferentes instituciones o entidades? Sí. sí, nosotras tenemos la suerte, desde que nacimos estamos en hangar. Y estamos en hangar porque, como contaba antes, AMACA fue una iniciativa de la Asociación de Artistas Visuales, igual que lo fue hangar en su momento, como 10 años antes de que naciéramos nosotras. Eh, y entonces, bueno, en, justo en ese momento, se, como había espacio en hangar, con la dirección de Pedro Soler, se le consultó si le parecía bien que tuviéramos la sede ahí y él estuvo encantado. Y desde entonces, pues eh, a medida que han ido pasando las diferentes direcciones, pues hemos vuelto a hablar sobre la, la permanencia del proyecto en Hangar. ¿no? Siempre es como algo que se revisita con cada dirección. Y, y bueno, pues ahora mismo está Ana Manubens dirigiendo a Hangar y ya has hablado de un convenio de tener como, como una estancia eh, ¿cómo lo llaman? permanente, ¿no? como unas por haber compartido madre, eh, yo creo, por, por considerarnos un poco hermanas, de momento. Es de momento, porque depende mucho de la dirección de cada momento, ¿eh? Sí, que hay muchas sinergias. Entonces, y ahí, o sea, a Angar también le conviene que esté Hamaca en hangar porque generamos mucha actividad y hacemos muchos talleres que se llevan a cabo allí. Y bueno, y luego ahora, por ejemplo, hemos sacado una beca de producción que justo acabamos de, de cerrar la convocatoria y, y es en colaboración con hangar ¿no? Damos una beca de 10.000 euros para realizar una pieza nueva. Y, y Hangar pone pues, como todos los espacios y maquinaria para que el artista que haya salido ganador pueda utilizarlos y tal durante un nueve meses. Entonces, bueno, pues se crean estas sinergias porque tenemos muchos puntos en común ¿no? entre un centro de producción y Hamaca, que un poco produce pero también distribuye y demás, hacemos mucho de todo. Entonces, bueno, nos conviene eh, estar ahí. Y luego, por lo demás. Pues recibimos cada año ayudas públicas, una de la Generalitat, una del Ayuntamiento, una del Ministerio, que son a concurrencia pública. Cada año pues llega el día de la marmota en que te tienes que poner a pedir dinero como hiciste el año pasado y luego, pues, cuando acaba la, el año, justificarlo. Y así, año tras año, año tras año, estamos sujetos a cambios políticos, obviamente, a que de repente, bueno, esto te da como una inestabilidad con la que ya nos hemos acostumbrado, ¿no? Con el paso de los años, sí que desde fuera se lee que Amaka es un proyecto Amkara-Yulch que ya ha pasado por mucho, ha crecido mucho y se nos lee, por lo menos eso es lo que percibimos estos últimos años, que se nos lee ya como, no sé, como con, sí, algo sólido, ¿no? Entonces... Confiamos, tenemos esa confianza de que ese apoyo se va a continuar dando en el tiempo, pero todo puede ser que no, ¿eh? Quiero decir que esa cosa de inestabilidad es algo con la que lidiamos. Y luego, pues bueno, pues vamos haciendo, por ejemplo, nuestro archivo está en eBiblio, ¿no? La Xarxa de Bibliotecas de Cataluña, tenemos un convenio con eBiblio, entonces todos los usuarios de la Xarxa de Bibliotecas que entran en como en el espacio virtual pues pueden acceder también al archivo de hamaca. Durante seis años tuvimos una, un convenio con el Reina Sofía. Ahora lo estamos hablando tener un convenio con el MACBA para que el archivo esté presente también en su reposito, como en su centro de documentación. Eh, pues yo qué sé, con casa encendida, les hemos hecho sesiones. Estamos continuamente como mmm, colaborando y participando en espacios más institucionales, intentando hacer lo máximo que podemos pues para pues eso, pues para mantener vivo el archivo sobre todo principal y para poder sostenernos también a nivel estructural. Entonces bueno es una, es un motor que no para nunca. En el caso de que estuvisteis en el CCCB muchísimos años, creo. Sí, desde de 94 al uh, 2020 sí 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 uh, y, y bueno también se ha acabado esta, esta época y pues ahora empezaremos otra uh, con el magma a ver qué tal si, si todo pues, uh, se supone ¿no? que de momento pues, hemos empezado bien todavía falta como uh, acabar los detalles y realmente hacer el traslado que son procesos siempre lentos. Y, y claro nosotros también hemos estado desde el principio en, uh, como en, en, a nivel económico como en precariedad ¿no? en el sentido que sí que hemos tenido ayudas ayudas públicas abiertas, básicamente generalidad de ayuntamiento, eh, pero claro siempre con la duda de no saber si, si realmente siguen apoyándote cada año y, y cuánto y cuándo esto ha sido, claro, desde el principio, todo el dinero que OVNI ha recibido a través de estas ayudas, la mayoría del dinero ha sido como realmente eh, puesto en, en el proyecto. ¿no? Para nosotros era como básico, por ejemplo, que no fuera un concurso, que no fuera un premio, sino pagar a todas las, eh, las, las, las piezas, todos los materiales que hay en el archivo y también la manera de trabajar, yo que sé, a nivel de subtitulados, o sea nunca hemos sido en grandes empresas, sino a personas locales cercanas, pues y también eh, se ha pagado, ¿no? Pero sí que siempre ha sido como muy difícil eh, y sigue siéndolo tener un reconocimiento de lo que es nuestro trabajo. Eso sí que siempre ha costado mucho, de ahí también como nuestras vidas han tenido que que adaptarse, Tony ha ido a vivir a Marruecos, Joan ahora está, eh, está viviendo en, en Polonia y estas decisiones un poco porque a nivel personal también tenían su propia pareja, que la, la, la mujer de, de Tony, su vida es de Marruecos, entonces pues durante un tiempo han estado viviendo por aquí y por allá y luego no, no se hacía posible la vida en, en los dos sitios, sobre todo porque aquí la vida era mucho más cara de lo que nosotros estábamos Estábamos ganando y también con todas las dificultades que cada año hay a la hora de justificar el dinero, como si después de más de 30 años no estuviéramos cumpliendo algo o, o estuviéramos como, no sé, malgastando ¿no, el dinero. Va, sospecha. Bueno, sí, esta cosa como de constantemente justificar, constantemente pedir, como, no sé, como. A las universidades nos es familiar esto también, de todas maneras. Mm si sí, no sé, convenios, claro, con, convenios sería como saberlo, ¿no? Más o menos saberlo, porque luego igual sí que puedes más o menos organizarte si supiéramos, ¿no? Decir, como mira, que te decíamos. doy un contrato de tres años, cinco, y tienes este dinero pues para hacer esto y puedes, y obviamente, pagarte a ti, porque claro, porque si no nosotros pues estaríamos ahí trabajando eh, gratis, ¿no? Y, y es algo que... Ya por es esta dinámica de la inversión, ¿no? De que no está muy claro los beneficios, ¿no? de, de, en este caso de, de vuestro de vuestro trabajo o se más dinero seguramente a producciones o a un tipo de imagen o de producción más. Sí, veo que en general mmm, en el CCB había este proyecto así como muy bonito hace muchos años donde había los espacios de los colaboradores, éramos eh, muchos grupos diferentes, cada uno tenía eh, tenía su proyecto, Simona Levi, eh, El Los 01, eh, Platonic, eh, Docupolis, La Alternativa, o sea, era un grupo grande y poco a poco eh, han ido como cayéndolo, eh, por, bueno, claro, por, básicamente por, por eso, por falta de recursos y por incapacidad de poder sostener algo a un plazo más largo y no por, y no por falta de público, no, fa, no por falta de interés. Eh, sino realmente como por, por falta de, de apoyo, ¿no? Hmm. ¿Puedo decir que también me gustaría decir que desde AMACA estamos, estamos dando un servicio público. Somos un proyecto independiente, o sea, tenemos el único archivo que hay a nivel estatal que representa la historia del vídeo desde finales de los 60 hasta ahora. Eso no existe en ningún museo, esto no existe, lo tenemos en AMACA, o sea, es AMACA. Es todo el esfuerzo de abrir eh, el acceso a, a todo ese archivo ¿no? que hemos hecho a lo largo de estos años, no solo eso, sino contextualizarlo. Eh, porque dar acceso no es solo ponerlo en la red, es escribir todas las fichas, es hacer toda la taxonomía, es conseguir esos derechos para que puedan estar en la red y puedan ser consultables. O sea, todo ese trabajo que seguramente se debería haber encargado un museo porque está dentro de sus estatutos hacerlo, ese es, es lo que debe hacer, pues lo ha acabado haciendo un proyecto independiente porque sí, por, porque sí. Entonces, eh, sí que a mí me da mucha rabia esa falta de reconocimiento, ¿no? Que tú decías, que antes comentaba, que han tardado muchos años en... Se nos ve como un proyecto sólido, que luego también desde fuera se nos lee como si tuviéramos un edificio. Porque hacemos tantas cosas, pues no, somos tres personas detrás de hamaca y hacemos todo el, el plan de o sea como todas las actividades vinculadas a aprendizajes, a proyecciones, mantenemos ese archivo, lo preservamos, o sea eh, sacamos una beca de producción, ahora vamos a sacar una de investigación, o sea, no paramos de hacer cosas. Somos tres personas con un presupuesto bastante bastante precario, ¿no? eh, y, y a mí me da rabia eso, ¿no? Que no se valore que en el fondo estamos haciendo una labor que deberían hacer ellos. Ya está, porque deberían hacerlo ellos. Eso. Sí, desde luego. Um, bueno. Abrimos, ¿no? si os parece, el, el turno de preguntas, comentarios, participaciones... Hola, jo em dic Anna Clua, eh, estic aquí als Estudis de Comunicació. Si parlo en català va bé. Eh, jo us volia comentar, al voltant d'aquesta idea de servei públic, també eh, destacar el gran valor que té generar fons amb tot aquest arxiu, tots aquests materials audiovisuals, que generen una narrativa en si mateixa que dialoga amb la història, el mateix, el mateix procés de, el que són l'evolució del mateix llenguatge, amb la connexió amb els seus autors autores i la societat en la que això s'encaixa, allò de la contextualització que comentàveu. En el marc del tema de la, de la xerrada, aquestes tensions i sinergies entre creació i institucionalització, veiem el paraigües institucional que és molt present, però que està com per delegar. No? Llavors, jo us vull fer una pregunta de d'en quina manera en tot el recorregut que heu acumulat, perquè són molts anys, vosaltres detecteu que hi ha hagut reptes que heu aconseguit o limitacions, si voleu dir contradiccions, pel que fa a aquest posar en diàleg l'arxiu, el, el material, tota la narrativa que es desprèn del que heu acumulat com a, com a feina, amb, amb el sector professional, amb la ciutat amb les narratives de la ciutadania, que no venen de dalt, del paraigües institucional, sinó de baix. I si creieu que la vostra tasca ha pogut contribuir a que hi hagi un canvi d'estructures, de mentalitats, en quin sentit, si ve de dalt a de baix, o, de, o ve de baix a dalt, no sé, una mica, quin és el vostre paper. M'imagino també que per la mateixa forma de funcionar hi ha materials dels que vosaltres esteu, esteu conservant que no estan en els circuits hegemònics de circulació de material audiovisual avui dia, però encara n'hi ha que no poden accedir al vostre fons. I si heu detectat això, una mica que parleu de si hi ha contradiccions o si hi ha reptes que us agradarien adreçar. Eh, bueno, no sé, a mi me gustaría contar una cosa que me ha pasado respecto a esta pregunta que tu haces, eh, que me ha quan cuando fuimos a Alces, estaba alzas que hace es este encuentro de que se, que se hizo este año con la comunidad educativa y ovni fue ahí como presentar un poco el proyecto de, lo, de los archivos para que también los profes le conocieran que pudieran hacerle uso que es de libre acceso porque lo concebimos como un, un proyecto comunitario y, y cuando acabamos la charla al salir se me acercó una, una persona una mujer y que yo no conocía, y me dijo que había estado a una muestra de vídeo, a una muestra de vídeo que, que se titulaba Camino de Retorno, y, y era una muestra como muy dedicada a, a la muerte. Y, y esta persona me dijo que, que había venido, que había estado, que había visto los vídeos, que había estado en todas las jornadas, y que después de dos años de la muerte de su madre había conseguido... Eh, después de haber estado ahí colectivamente mirando estos vídeos y las charlas, había conseguido eh, de alguna manera eh, sanar esta pérdida que había vivido, ¿no? este luto. Entonces yo creo que en general, eh, por lo que es nuestra experiencia, eh, sí que las, las, los resultados más, más poderosos de del compartir un cierto tipo de material, material que es parte del archivo, pero que va más allá, porque no siempre son solo vídeos, sí que se refleja mucho en, uh, en, digamos, en, en, la, en, en, en la población que es más cercana a nosotros, digamos, que no, no pertenece a, a la institución, a pesar de que la institución en teoría también está entre nosotros, porque son personas las que, las que están ahí. Pero sí que hemos recibido siempre eh, un feedback muy, como muy potente por parte de, de las personas. Muchas de ellas eh, siguen en contacto con nosotros, muchas de ellas han participado de alguna manera. Eh, ayer mismo me comentaron que desde un taller que estuvimos haciendo, porque también OVNI, pues estamos con muchas actividades, muchas cosas, un taller que estuvimos haciendo hace 5 o 6 años, pues de ahí. Se sacó ahora un, uh, un libro pues que, que se presentará la semana que viene. O sea, son cosas que a veces realmente es una manera rizomática de trabajar. Pero sí es cierto, y de ahí me gustaría um, como hacer un, un examen un poco de autoconciencia. ¿Por qué no conseguimos tener el mismo efecto en, en las instituciones? Eso todavía no, no sé contestarte. Um, a ver... A lo largo de estos años, 15 años de AMACA, hasta qué punto hemos cambiado el contexto, eso no, no te lo sé responder. Puedo hablar también, como pensando mientras contabas tú esta anécdota, de anécdotas que también tenemos desde Amaca en relación a esto, que sabemos que todo ese fondo eh, ha servido para hacer un trabajo muy puntual y en el momento importante, por ejemplo. El que me ha venido así a la cabeza, el, el, como de repente, ¿no? el principal, eh, y que es, está más cerca en el tiempo. El año pasado, eh, se llevó. Bueno, nosotros estamos colaborando con un, co un colectivo que se llama Locus, que es un colectivo de personas que trabajan sobre temas de salud mental con adolescentes. Entonces, eh, las conocimos en unas jornadas y ellas, a través de esas jornadas, conocieron el archivo de Amaca. Empezaron a bucear en ese archivo y vieron que el material que contenía ese archivo les podía servir, ser muy útil para todas esas dinámicas con adolescentes para trabajar este, estos temas de, de salud mental. Entonces hicimos como un primer, una primera prueba en Casa Encendida, que fueron como: eran sesiones de proyección abiertas sobre ejes vinculados a. A la salud mental y luego se generaba como un pequeño grupo privado de trabajo, pero en privado, eh, sobre eh, ese mismo tema, ¿no? de, de, sobre la salud mental. igual eh, o sea, lo que salió de ahí fue maravilloso, o sea, tuvieron muchísimo feedback, fueron unas jornadas que funcionaron muy bien y las personas que participaron, no los que vinieron a. A la, a la, solo a la proyección de vídeos, porque venía mucha gente a la proyección, pero luego se quedaba como este grupo reducido de 10 personas haciendo trabajo, ¿no? eh, pues maravillados con ciertas piezas que habían visto durante esos días. ¿no? Y también fue que ese, ese mismo programa sobre salud mental, con esos vídeos, que eran, al final eran como 30 vídeos así, eran bastantes, has, uh, se. Um, han girado por bastantes institutos de Vallecas, por ejemplo, ¿no? porque ellas están por la zona y no paran de solicitarnos ¿no? desde institutos para que dinamicen en el colectivo Locus esta misma sesión. O sea que es una sesión que ha funcionado muy bien a ese nivel y que yo entiendo que seguramente sí que ha, no sé, ha ayudado, ha facilitado ese trabajo en torno a los temas ahora como tan bestia ¿no? de salud mental y adolescencia. Y luego, bueno, pues todas las. Sí, a nosotros nos consta que nos gustaría. Siempre hemos tenido esa pelea de, de llegar a, a nuevos públicos, ¿no? A, eh, a Maca nos consta que eh, tenemos usuarios que nos consultan todo el rato y son estudiantes de bellas artes, estudiantes de comunicación, audiovisual, cuando vamos a presentar el proyecto a estas facultades no dicen ay, menos mal que existe hamaca, me habéis salvado unos cuantos trabajos o bueno, en fin, o sea nos consta que nos visitan muchos alumnos y luego bueno, pues gente, gente que está muy interesada no, pues gente que está haciendo sus tesis, sus investigaciones, gente interesada en el medio. Pero siempre ha estado esta cuenta pendiente porque entendemos que en Amaca hay material muy, muy, muy interesante que se puede poner en diálogo pues, con los grandes temas de la hora, ¿no? con estas urgencias de la hora. Y, y hay muchos vídeos que te están narrando la historia y que te están hablando ya de muchas urgencias de ahora, pero que ya empezaban a hablarlas en los 70 ¿no? y en los 80. O sea, quiero decir que es un tesoro, lo que hay ahí es un tesoro. Entonces nosotros intentamos o nosotras intentamos dinamizar, dinamizar el máximo posible y mantener lo máximo posible de abierto y dinámico ese archivo, pero ojalá no sé eh, hubiera también como más interés de la gente en recurrir a este tipo de producciones y no tanto a Netflix, HBO y a las plataformas, ¿no? Y de, de producciones más convencionales y mainstream que conocemos. Para eso yo entiendo que es muy importante todo el tema de aprendizajes a corta edad, ¿no? pues todo el trabajo que se puede hacer en escuelas, institutos, de decir, eh, chicos, porque luego flipan, luego ven cosas y, y realmente las experiencias que hemos tenido con chavales jóvenes pues son también muy gratificantes. No sé, lo que pasa es que tienen que saber que más allá de lo que ven en la tele o. o o en internet aunque en internet se puede llegar a muchos lugares pero lo que les llega por el algoritmo no pues que se, hay muchos mundos nuevos sin explorar entonces no sé no sé si te he contestado un poco no sí. Sí. Eh... Eli y Simona, en relación a lo que comentaban de esa, claro, esa labor heroica de mantener estos, estos proyectos tan importantes eh, vivos, ¿no? y, eh, y también interpelaban a, a esa obligación de los museos, ¿no? y, y también tenemos el caso de Eccentric y otros proyectos ¿no? de esta magnitud, eh, de repente eh, parece que que esa ausencia ¿no? de esa flamante filmoteca de Cataluña que está ahí en el centro del Raval, también tendría que estar en este, en este diálogo. Eh, no sé si existe, no ha existido, porque claro, entendemos y también por lo que han narrado, que al entrar al inicio por videoarte, como muchos museos a nivel global, pues se, relacion, se podían relacionar más con museos de arte contemporáneo, centros de cultura. Pero básicamente también la amplitud de la lectura de todo esto podría ser de una naturaleza muy propia desde la vocación pública de, de una filmoteca. ¿no? Entonces, me gustaría ver si pueden desarrollar un poco esto. ¿Contesto? Mira, la filmoteca. Imagínate que me lo preguntas y si yo soy la filmoteca. Pues lo que te diría es. Tenemos. Una montaña que no te puedes imaginar lo grande que es, de material, aún por digitalizar, que no sabemos lo que hay ahí dentro, como para ocuparnos de un archivo random como el vuestro. O sea, lo intentamos en su momento, claro, porque además la, la filmoteca depende de la Generalitat y durante muchos años tuvimos esta conversación en abierto con la IENE de, bueno, imitando a otras. Eh, proyectos como Amaca, por ejemplo Filmform, que es la distribuidora de vídeo eh, sueca, está, casi todos los modelos de distribuidora o de archivo de vídeo a nivel internacional están amparados por una estructura mayor. ¿no? Tanto pues, un centro de arte, una filmoteca y la de Filmform, que es una que nos parece que, que es parecida ¿no? a, a la de Amaca, que su archivo distribuye solo producciones realizadas en Suecia, no, no tienen archivos internacionales ¿tale? y están alojadas bajo el amparo de la filmoteca es de allí, de sueca. ¿no? Entonces, claro, abrimos este debate con la INE, entonces tuvimos como varias reuniones con, con la INE, no llegamos nunca a hablar directamente con la filmoteca porque desde la filmoteca lo que les dijeron es un no rotundo por este, esta cuestión, ¿no? de, que ellos tienen muchísimo trabajo acumulado como para... Eh, empezar, o sea, como para abrirse a lidiar con un proyecto nuevo. Pero vamos, es que nos, lo bueno de nuestro proyecto es que ya está todo hecho, no tienen que trabajar. <laughs> Pero bueno, no, no hay interés, no hay interés. Sí, para mí una cosa importante es recordar y remarcar que, que OVNIO es un proyecto de investigación. Y, y entonces el archivo es una parte de la investigación y que las dos cosas eh, nutren, digamos, viven la una del otro, ¿no? Y sobre todo que es eh, un proyecto que no tiene un carácter cumulativo, sino cualitativo. Entonces, claro, eh, a nivel institucional a veces hay como la tendencia de tener como un ritmo de producción y, y unos tiempos que que son como muy diferentes, digamos, a las que son nuestras prioridades. Entonces, yo creo que de ahí a veces eh, ha surgido, digamos, esta dificultad a la hora realmente de crear eh, como sinergias, eh, porque es como que, que realmente estamos en niveles diferentes, ¿no? Estamos como en otra manera de, de hacer las cosas. Y, y es como estar, en, claro, en nuestra sociedad hay como el mito del progreso, hay como una velocidad, hay como una manera de hacer. Y, y también a veces hay como una necesidad como de, de venderse, ¿no? de estar todo el rato como, ah, como apretando para existir, para estar. Y en cambio, claro, NOVNI es un proyecto que desde el principio necesitaba como sus tiempos, su manera de hacer. Y, y entonces al final hemos hemos nosotros mismos un poco abandonado o descuidado estos, eh, estos vínculos con, la, con las instituciones, porque también nos, nos llamaba mucho, como, como personas involucradas también en la creación, eh, la parte de investigación, básicamente. Entonces, realmente, o sea, a nosotros nos hace ilusión poder seguir investigando, poder seguir haciendo nuestras cosas. Y luego pues estamos tan acostumbrados cada uno a sobrevivir en nuestra precariedad y, y que siempre las cosas salen, que hemos, que hemos dejado un poco a lado, digamos, todo este aspecto más de, de, de relación con el palacio, de vínculo, de, de seguir como cuidando, de intentar también eh, buscar un lenguaje que no es el nuestro, sino que es el que viene de la institución. Por ejemplo, también... En esos últimos años hemos intentado acercarnos o, o hacer que el archivo fuera muy más próximo al, eh, a los centros educativos. ¿no? O sea, ya sabíamos que las universidades, los profes estaban usando los archivos y para nosotros obviamente siempre es muy bienvenido. Pero es cierto que, por ejemplo, tenemos un absoluto descontrol. O sea, si no, nos los dicen, eh, se usan y nosotros no lo sabemos. Pero hace unos años, creo, Rosa... Que, que pedimos unas cartas, así algunos profes diciendo, oye, como para demostrar que realmente se están usando los archivos, como que no sabemos bien bien quién los está usando y cómo, pues os importaría. Y recibimos muchísimas, ¿no? O sea, como, y, y simplemente enviándolo a tres o cuatro personas cercanas, que luego lo comentaron con otros colegas y con otros, y al final en nada, pues recuperamos muchísimas cartas, así diciendo, pues, que estaban utilizando los archivos en la clase. Entonces, yo creo que... Bueno, que no sé si te he contestado. Sí, yo, Es una pregunta concretamente para, para Simona, porque para mí OVNI siempre ha sido en mi imaginario una muestra. Es decir, la muestra para mí es esencial, ¿no? en, en vuestro caso. Y a, me gustaría preguntarte si en general, o a Eli también, ¿no? Pero ¿qué ocurre cuando estos archivos se abren en formato muestra? Al visionado colectivo, pasan cosas ahí con, con los materiales que no pasan en el visionado, digamos, del experto o del investigador o del estudiante eh, en un consumo más individual o en un consumo, una consulta más individual. ¿Cuál es el valor de la muestra para, para vosotros concretamente? Y bueno, y si. Y si él quiere hacer algún comentario también, sería. Bueno, nosotros, la, la última muestra de vídeo que hicimos, y, y quién sabe, igual volvemos a activar también las muestras. ¿eh? no De momento, digamos, consideramos que, que después del COVID, organizar como m, grandes encuentros, trabajar un año y medio sobre esto, eh, era un poco arriesgado. Entonces, decidimos eh, a partir del 2020, que fue la última, decidimos dedicarnos más a um, actividades digamos, de mantenimiento y además de cambio de local y todo eso, de, entonces mantenimiento de los archivos, pero sí que, claro que las muestras de vídeo, que eran más o menos una semana de actividades muy intensas, que iban muy en profundidad de algunos temas. Eran momentos que tenían como realmente una, un, una fuerza, una fuerza y que muchísimas personas, bueno, no digo todas porque claro, no, no, no tengo el feedback de todas, ¿no? Pero sí que muchísimas personas nos daban como un feedback y, y casi siempre nos hablaban como de casi de un enamoramiento, ¿no? de un estado, como que de repente descubres algo y, 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 y estás con un entusiasmo increíble. De hecho, después de, de las muestras siempre había eh, muchísimo cariño, muchísimo, muy, era, que era como muy bonito ¿no? el compartir. Y nosotros cuando se acababa necesitábamos, ¿no, Rosa, un momento como también de, como de paz, de tranquilidad, porque implicaba como un a nivel también empático, ¿no? como a nivel como de, cómo, de cómo estábamos. Siempre cuando organizas algo, eh, te hace ilusión que salga bien y que, sobre todo, que, que también sea recibido ¿no? con, con la intención que tú tienes, o sea, como realmente de dar algo que para ti tiene un valor de poder ir en profundidad, sobre todo sobre algunos temas, que para, no, para nosotros en cada muestra eran temas que eran necesarios, venían desde una necesidad y no era simplemente una necesidad nuestra, es que nosotros nos hacíamos un eco de algo que también venía del, del común y, y lo devolvíamos a un común, pero en, entre hilados. Entonces, ahí para nosotros esto era como era como algo como muy potente, muy emocionante, y que con el tiempo eh, siempre han ha vuelto a surgir cosas. Por ejemplo, ahora que estamos hablando con, con el Magba, claro, estamos tratando el tema de la decolonialidad. Cuando en un OVNI en el 2006 eh, hicimos un, una muestra que se llamaba El sueño colonial. Era el 2006, entonces también se están rescatando cosas. O sea, estas muestras de vídeos, eh, o sea, realmente son como cosas que vuelven con el tiempo. Y como decías, Laeli, yo creo que una cosa que es muy interesante de estos, de estos archivos, ¿no? que tienen como un, un tiempo, ¿no? porque es un material que es testigo de un momento, de una época, es muy interesante volver a. A, a verlo hoy ¿no? y volver a usarlos. Eh, claro, nosotros no nos da la vida de poder estar en las aulas, de poder estar, pero sí que estamos como para acompañar a todos los que realmente vienen y que quieren hacerlo. De hecho, la consulta, la consulta local, que es más personalizada y eso muchas veces... Eh, hay más posibilidades de entrar en el detalle o de pasar directamente los contactos para que puedan ir a las fuentes, por ejemplo, de la información que sale en el vídeo o, o poder contactar directamente con la persona que lo ha hecho, que a lo mejor luego tiene más material o más cosas. Entonces, la consulta local es más, digamos, por trabajo de investigación o de uso, de uso que puede ser uso en el aula o, o uso también creativo. O sea, estoy creando algo y tengo muchas dudas, quiero ver el material. Eh, de este o de este otro, entonces yo creo que hay estas dos maneras de, de uso del archivo que son muy diferentes pero ambas como, no sé, que a nosotros realmente nos gusta mucho poderlas acompañar y, y, y no dejarla dejarlas sino por sí sola. Bueno y a ver, la experiencia ovni, supongo que muchas de las que estáis aquí habéis pasado por ella y <laughs> Y mientras lo contabas, incluso podía volver a notar esa sensación, porque era un festival súper especial, unas muestras brutales y los contenidos y esa magia y energía que se creaba, era muy bestia. Nosotras desde Hamaca no hemos hecho nunca el formato festival, pero sí hacemos muestras, ¿no? Y, y tengo que decir que lo que tenemos en Hamaca. Muchas veces se ven en espacios museísticos. A mí no me gusta personalmente ir a una muestra de un museo en donde se programan muchos vídeos, porque considero que no es el lugar idóneo para poder verlos. De, si puedo elegir, prefiero que estos vídeos se vean en, en, en cines, en cines, ¿no? en cines, que es maravilloso. Estas salas oscuras con una condición de imagen y sonido espectacular. Y las veces que hemos tenido la suerte de poder proyectar en cines esas mismas piezas que anteriormente habíamos visto en consulta han tomado una dimensión muy distinta, ¿no? Han crecido de una manera eh, maravillosa. Y es un es un privilegio el poder verlas. Por ejemplo, tenemos un acuerdo con el Zunzech, Nosotras proyectamos bastante en el Zunzech en el y cada vez que lo hacemos es que es una maravilla. de hecho... Estamos esperando el poder ver esas piezas ahí, que de entrada ya nos gustan, ¿no? eh, pero verlas ahí de repente y en diálogo con otras, ¿no? eh, pues sí, esta cosa de estar muy atenta, seguir ese hilo de esa propuesta de programa en torno a un eje, eh, ese sonido, ese, ¿no? como la oscuridad, es, es nada que ver con la consulta en tu casa en el Ordena o yo qué sé. Sí. Vale, eh, lo mío es más una curiosidad eh, que me ha surgido durante, durante vuestras presentaciones. No conocía los proyectos y la verdad es que me, me ha encantado oíros. Y mi pregunta tiene más que ver con: habéis explicado un poco como cuál es la solución técnica para el archivo más bien físico ¿no? de los vídeos que, que almacenáis, ¿no? eh, mediante ahora estos eh, discos duros y también las copias físicas. Y tenía un poco la duda más de cuál es la solución técnica para el archivo en digital, o sea, dónde almacenáis o cómo almacenáis todos esos vídeos que tenéis colgados en la web, dónde alojáis la web, por ejemplo, y si esto ha supuesto en algún momento una dificultad para vuestros proyectos y de qué tipo. Mm, en el caso de Amaca, eh, están en un servidor eh, que pertenece a Hangar. Porque cuando nacimos, que contaba antes, eh, estuvimos, o sea, en, estamos desde el principio en Hangar. En ese momento, Hangar eh, trabajaba con Cedemon a través de una sponsorización. O sea, Cedemon estaba sponsorizando Hangar con unos servidores. Y tenían mucho espacio y nos propusieron si queríamos entrar. Ellos, pobrecitos, no sabían lo que le venía encima, ¿sabes? Porque, claro, nuestra web es. ¡Puf! Imagínate lo que pesa nuestra web, ¿no? Es como la web de Angar. Están, pues eso, ahora mismo 1.400 vídeos alojados en esa web. Eh, Siguen en ese servidor. Eh, bueno, al, con el paso de los años, eh, Cedemon dejó de sponsorizar, hicimos un acuerdo económico con Angar y el servidor sigue siendo ese mismo. Entonces, bueno, pues ahí está. No sé si te responde esto. Pagamos un precio que tampoco diría que es simbólico, es, pues, se puede ajustar un poco al mercado, pero entraría dentro de lo que es nuestro presupuesto general y es esto pues, lo vendría a subvencionar las diferentes subvenciones que recibimos eh, cada año. Sí, yo antes creo que lo, lo comenté cuando hablé de los diferentes, eh, de los diferentes tipos de, de archivos que teníamos, eh, de los niveles. Y el nuestro está, es un servidor dedicado que está en Alemania y se llama Estner. Y, y creo que el Sergi, el informático, es de, de los dos, ¿no? Sí. Vosotros también. El, el informático que dibujó la base de datos sí. y la web, sí. pues sí. es el mío. No sé. Creo que sí. Sí, cuando, nos, uh, cuando se fue nuestro informático que volvió a Alemania, sí que con él era más complicado volver a mantener contacto. Igual ahora sí que se, sería más posible, ¿no? Pero antes no estábamos tan acostumbrados a las reuniones virtuales y a todo esto. Muy bien, ¿alguna pregunta más o comentario? Puedo cerrar yo uh, dos, dos apuntes. Primero, que. Considerar que exactamente sois dos, clas, dos, dos claros ejemplos de lo que Castoriadis llamaba imaginarios instituyentes, ¿no? O sea, proyectos que están en marcha y que claramente su, su potencia es su, es su debilidad también, ¿no? Vuestros ritmos, vuestras energías, hay un día que alguien desaparece, se va a Alemania y, y, y el proyecto puede colgar del hilo, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, hablábamos antes con Eli. ¿eh? Hace diez años yo empecé a trabajar con vuestros archivos para mi tesis doctoral, ¿no? y hoy en día el MACBA empieza a subir esas mismas piezas, diez años después. ¿no? La institución que tiene el dinero y que de alguna manera encapsula todo el concepto de arte contemporáneo. ¿no? Así que yo creo que, 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 en fin, que son dos ejemplos perfectos. De, de esto que queríamos trabajar, que es las comunidades creativas y la, la capacidad que tienen las imágenes de hacernos pensar. Y no sé, lo dejamos aquí unos minutos. Um, a ver, Serra está viniendo, no, llega tarde, y así que pararemos 5-10 minutos. Y yo creo que a las 7 tendremos una horita para hacer una sesión express. Y un aplaudimiento en Ford. Fantástico. Gracias.